Saludos mi gente, ¿cómo están? Soy Diego González y hoy les traigo un nuevo video. ¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Hace rato que no hacía intro aquí en mi silloncito, en mi living. Todo había sido súper orgánico ahí, por ahí, por allá. Hicimos viajes, hicimos... ¿Qué no hemos hecho? ¿Sí o no, camarita amiga? Oye, cállate, po. Bueno, vuelva a salir el perrito, se ve en pantalla este. Bueno, ahí está, de vuelta. Y nada, pues mi gente, hoy día recibí un llamado. ¡Córtala! ¡No! Hoy recibí un llamado del manager de Jordan 23 y me dijo: tenemos un partido acá en Los Prados. Nos desafiaron los 707. ¿Quiénes son los 707? El grupo, la ganga, como usted lo quiera llamar, de Gino Mella, Le Fly, el productor Best Music, y hay más artistas por ahí que ahí los vamos a conocer. ¿Y a quién desafiaron? A los Patos Feos, que es el equipo del Jordan 23, con su manager, con Big Caillou, dame luz, pu, pu, pu. Con Big Caillou. No te la vas a pasar. Uy, chingón, me dio la corriente. Ya sale, está eléctrico. Bueno, y otros artistas que tienen ellas también, más equipo de trabajo. Y todo eso, así que hay un buen partido, mi gente. Parece que van a correr las patadas. Me dijeron lleva equipo por si hay que parchar. Y nada, pues lo va a llevar. Pero en verdad quiero ir a grabar esta vez. No quiero con puta voz pesa. Ya. Esta vez no quiero ir a jugar porque esta no es la sección de partidos. Porque vienen más partidos con mi equipo. Nos han desafiado a harta gente. Páginas, género, otros géneros como los del rap, los de freestyle. Así que vienen más partidos, mi gente. Solo que eso conlleva un poquito más de organización, pero vienen más partidos. Hoy es un vlog donde hay menos partidos. Si hay que parchar, me tocará parchar. Yo creo que para los patos feos. De hecho, tengo mi gorrito. Vaya, es mi gorrito, mira. Este es el que me dio Jordan 23 cuando hicimos el vlog. Aunque igual soy amigo de los Team Gino Mella. Así que creo que para cualquiera, en verdad. Para el que me necesite, ahí voy a estar. Así que, mi gente, ya nos vamos a la canchita. Todo esto con el auspicio, siempre ustedes saben. ¿De quién? De Monster Energy. Creo que me voy a tener que tomar mi latita porque igual ando como medio con sueño, camarita mía. Ando cansadito. Así que una de estas, me activo y parto la canchita. Monster Energy. Y también, mi gente, tenemos un nuevo auspiciador. Tremendo auspiciador, yo diría. Y tremendo dato para ustedes. Deberían agradecerme estos datos que les doy porque este sí que es certero. Viajes Larache, una agencia de viajes, cabros, que vende paquetes de viajes con hoteles, con mil cosas. Ustedes lo pueden ir ahí a cotizar. Acá está el Instagram. Viajes Larache, de repente han vendido pack para los mundiales. Para la Fórmula 1, para muchos eventos, ellos tienen ahí el contacto para llegar certero, full confiable. De verdad, se los recomiendo yo. Viajes Larache, para que vayan ahí, síganlos y van a ver de lo que les estoy hablando. Así que, full recomendado, mi gente. Cuando quieran viajar a otros países o dentro de Chile o algún evento grande, algún mundial o algo así, están en las mejores manos en Viajes Larache. Y por último, un auspiciador que ya había estado con nosotros. Los que anden buscando zapatillas, fichitas, bacanes, bacanes, bacanes. Flow Factory, mi gente. Los mejores en zapatillas, por encargo. Tienen los mejores modelos. Los que están de moda, los Jordan, los Nike, todo eso lo encuentran en Flow Factory. Venden más ropita también. Pueden ver muchos productos acá, está lista para que vayan a vitrinear ahí. Pero fuertes son las zapatillas. Full confiable y buenos precios también. Así que Flow Factory, recomendadísimo. Y ahora sí, mi gente, estoy ready. Nos vamos a la canchita. Voy con la de Chile hoy día. Estoy muy guato. Oh, qué vergüenza. No. Ah, no, qué mamá. No. Ya, voy a ir igual nomás. Así que, mi gente, nos vemos en la cancha. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbanse que esto va a estar bueno. ¡Vamos! ¿Qué pasa, mi gente? Ya estamos en la canchita. Por acá en Los Prados. Se ven buenas las canchitas, ¿eh? No, Juan, no. Oigan, y ya está llegando la gente. Está llegando el equipo de Jordan 23. Ahí está el equipo. ¿Cómo están, cabros? Buena, 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 buena. Esta trampa, sí, este bueno es muy bueno. ¿Cuántos goles se mandó en el último video, mi rey? Como 6. ¿Aumentó la fama todo sí. después de eso? No, no, normal. Bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Esta es la estrella. ¿Qué compañero, pasa, rey? ¿Cómo estamos? Mira. Voy mira a la combi. Jugar con esa ah, Jordan, no sí, compañero. Llegué ahí. Ya, el tipo ahí.
Con Jordan hasta para el deporte, mira. ¿Cuántos más tenéis Jordan? ¿Vale la bolera también? No creo que Jordan. No, Nike, no, pero ahí las de la combi a los calcetines, porque yeah. Bueno, hagan, vamos. Oye, Dicayo va a jugar. Ahí está, pues. Bueno, mira, mira. Ponele, Ronaldinho. Mira, aquí dice el no. ¿A dónde quieres? No, Marquito. ¿Quién sabe? Manager. ¿Cómo está mi rey? Bacán, bacán. Oye, ¿contra qué el partido rey son buenos o qué tal? Con los Gino. Sí, los Mella, los Mella. Los 007. Los 707, 707. Llama al 007. Llama al 007. Bueno, bacán, bacán. Denle su corte más, cabrón. Yo hoy traje hasta mi gorrito pues, de los de Jordan. Sí, cacha, no. Vine a apoyar hoy día. Vine a apoyarlo a ustedes, ¿no? Pero después cuando los saludé yo voy a decir que vengo a apoyarlo a ellos. ¿Sí? Son todos amigos, pero... Pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver quién gana hoy día. Yo creo que va a estar peludo. Oye, el primer chascarro, ni un minuto grabando hoy. ¿Qué hora? ¿Cómo voy a llegar así? Oye, qué chucha, ahí está. Ahí sí, dale nomás, rey. De colita, ¿eh? Póngale, póngale. Gino Mella, bueno. Como les conté en la intro, mi gente, el partido es los 707, que es la ganga del Gino Mella, amiguito también del canal, contra los Patos Feos, que su gran figura es Jordan 23. Se supone que es figura, vamos a ver qué tanto juega. Y hoy invité hasta los vamos a calmarnos, le dije, vamos a ver el partido y ni han llegado. Pero bueno, al menos están llegando las figuras, vamos a ver qué pasa. Si viene un buen partidito. Yo voy para allá a ver a Gino Mella, que se ha demorado su equipo, parece. Bueno, ya llevo a Gino Mella, hoy estacionándose con la barra de encina abierta. Y acá tenemos a Betty Music. ¿Qué pasa, mi rey? Espérate, ¿cómo me veo? Oye, pero vos vaya a la disco, venía a jugar. A ver, a ver. No. Oye. Esa es la del Nico Castillo, la del Puma. ¿Quién es el Nico Castillo? No me gusta, ese weón habla mucho. Que vos sois del Colo, anti Nico Castillo. Sí, no, esta me gustó porque es un Puma y yo soy un león. Estaba corta su flow. Sí, pues bueno, rey. ¿Cómo estamos? Bien, ¿tú? Bien. ¿Que nos saque esto? Sí. Por favor. Eso me lo corte, culiao. Dale, tu corte, amigo. No, tus videos son de pagana, weón. Bacán, bacán, ahí la gente anda jugando la pelota, cabrón. Bacán, bacán. Más o menos, más o menos. Buena, buena, buena. La gente, oye. Los rivales ya, los rivales están listos. ¿Dónde están los rivales? ¿Dónde, eh? Acá, la 4. Oye, oye, Jordan 23, dicen que pega, pega unas patas, mi rey. Yo que usted se ponga, me pongo canillera. Voy como voy confiado y relajado. Voy a comprar algo primero. Un whiskycito, ¿no, no? Sí. No, no, no pasa nada. Oye, llegué arrasado, llegué arrasado. Mira la figura. Oye, preséntame tu equipo, ya vi los otros, pues. ¿Quién tenía? ¿Quién tenía? Mira, acá tenemos a mi hermano Julián, bueno, 707. Buena, ya. Acá tenemos al manager, Anthony. Anthony. El mejor. Acá bueno, tenemos a Sacra, Mr. Melody. Ya. Acá tenemos a Best Music comiendo chito. Bueno, oye, mi agua me la trajiste, tú. Está maldito. Ya, buena. Su chito, sanito. Y ahí está el resto de los cabros. Toma. Ahí me pita uno. Y ahí está el otro equipo. Vamos a ver quién está aquí. Oye, un gritito, ¿por qué más? Igual te estoy grabando. ¿Qué estás transmitiendo en vivo? Ah, mi gente, ahí estamos con la nueva incorporación de los Patos Feos. ¿Te sabes? Beretón. Tengo hasta el gorrito, mira. Tengo hasta el gorrito. Dale, dale. A ver, suerte, cabrón. Oye, tío, está el cachipulco. Oye, no, tírate con el Gino para tener la toma, po. Vizca, a verla. ¡Gino! Ya, casi poco. Esa está loca. Una buena. Qué irresponsable, ¿cierto? ¿Usted es el DT? Yo el DT, el tío Huaca, más conocido. ¿Qué espera de este partido hoy día? No mucho de acá, pero vamos.
Vamos con fe. Ah, no espera mucho de su equipo. Tenemos buen arquero. Y Vizcayo y Jordan. Buena. Son las figuras. Sí, son los. ¿Cómo en el escenario sí, pues en la cancha, mira, no creo mucho. Mira, Vizcayo se puso las de. Los puta fierro. Córtalo. Ay. Ya, vale. Oiga, y usted entra a la cancha, así como. Usted queda amedrentar al otro equipo, por favor. Pero por favor, no vuelva a la cancha para la gente. Aquí no hay amigos. Van a aprender manos modales. Dios mío. Aquí no hay amigos, aquí no tenemos amigos nosotros. Oye, gente, en este partido yo no me espero cualquier cosa. Yo vine, traje equipo, yo para cualquiera parcho nomás. Usted lo tengo como primera vaca. Segundo tiempo yo. Hay que grabar primero. Sí. Corto, ¿no? A ver. Déjale. A mierda, Jordan quitándola. Ojo con Vizcayo. Ah, bueno. ¿O se la quitan entre ellos estos, sí? Mauricio, perdón, los que son familia. Oye, el manager quitándole al artista nomás ahí. Tío Marco, Mauricio Isla. Se parece, ¿cierto? Oye, la mueve el gordito atrás, ¿ah? Sí, bolita, juega. A ver. El Duncan es muy bueno. Bueno, los que vieron el vlog del Jordan 23 en la barra, ¿saben quién es Duncan? Pues hizo como 3 goles jugando en segunda y primera. A ver, Gino Mella. Pero probó Gino Mella. Ojo con Jordan que se puso la de Messi. A ver. O era dupla mala, no se entiende, no pasa nada. No, ahí está. ¡Golazo! 2-0. 2 goles de Duncan. Vamos a ver al DT del otro equipo. Best Music. Para que nos dé una explicación de lo que está pasando en la cancha. Pues, bueno. Ahí viene Jordan. Ojo con Jordan. Puede probar, qué buena, con Vizcayo, qué lindo. ¿Para dónde la tiró ese manager, señores? El cuerpo técnico de los 707 no encuentra la explicación. ¡Vamos! Oiga, usted viene de técnico, ¿qué? Estoy calentando previamente antes ya de entrar al juego. ¿Qué opina que su equipo vaya perdiendo 2-0 en 2 minutos? 3 minutos. Hay que hacer un grito. Viene fuerte igual. Hay que hacer un grito. Viene fuerte. 707. No, pero con este resultado, mi rey, mejor esconderse, yo creo. Mira, ahí está. A ver. Ahí está el gol. Uy, cómo tapa el arquero. ¿Qué fue? Fue córner. Ejecútelo bien. Qué bueno. Ay, no pasó nada. Ahora. Ya, Jordan. Ay, qué buen pase, para Vizcayo. Ah, no. ¡Oja! ¡Ollito! ¡Papito! ¡Ay, no me ya cortó todo! ¡Le fly! No pasa nada, no encuentra. Hay que postular ya a la figura del partido, empezar a hacer los pronósticos. El equipo no encuentra respuesta. Mira, viene pidiendo agua ya, sus 5 minutos. ¿Ese es su manager por casualidad? Sí. ¿Eh? Se murió. ¿Pero 2 minutos duró? Estamos activo. Mejor se va a dedicar a manager nomás. Anthony. Hay que postular. Dejémoslo ahí nomás. Vamos, ¿qué pasa con el equipo? Igual la cancha es un poco grande, yo como que. Sí, vos pestas de 7. No se puede, no se puede. Ahí va, Jordan, el gol de Jordan. Pero no le pega nunca, vos. Abajito, quédate abajo. ¿Será? Un olímpico. Otro. Otro córner. A Jordan, por favor, que queremos verlo en acción. ¿Qué pasó, Jordan? Ahí va. Uy, la Jordan hizo un truco nunca antes visto, ¿sí, mi gente? Ahí sí. Oh, casi. Ahí está. Ay, no pasó nada. Juego con Marquito. Ah, entró Best Music con lentes. Ay, no. Págate los lentes, po, bueno.
¿Los lentes? Uy, y se pone los lentes en la nariz así como puro flow. Oh, no me va a volar. Dale, dale. Yo no estoy jugando, pero bueno, después un ratito, pues yo te dejo la cámara. Pues. Vizcayo, no pasa nada. No pasa nada con Vizcayo. Buena, buena, buena. Buena, buena. Oye, ¿dónde va? ¿Usted es la figura? ¿Cómo va? Afloja, hermano mío. Tiene que morir con el equipo como Arturo Prat. No, hermano mío. Qué bueno, mi hermanito. ¿Qué le afecta? ¿Cigarro, copete? No, es sano. Dale, dale. Mucha música. Poco fútbol. Dale, compañero. Dale, busca. A ver, Vizcayo. Eso, Vizcayo. Tocando, eso. Esa, qué buena jugada, hermano. Ay. Ay, falta un poquito ahí en la última jugada. ¿Qué pasa, mi rey? ¿No encuentras la explicación a lo que está sucediendo? No sé qué está pasando, hermano. Yo desperté acá y esta weá no está saliendo como lo esperaba. Puta la de cero. Oye, ¿cuándo vas a sacar el video? ¿Este? No sé. El domingo, yo creo. Hoy el 10 de marzo sale full piol y traemos chucha tu madre. Oye, está bueno ya, pues. ¿Cuánto esperan hoy nomás? Yo estoy chato esperar ya, pues. Ojalá no, pero viene bueno. Yo sé que viene bueno. Voy a sacar el DT, A usted el DT que dice que va a sacar el DT. ¿Qué sucede? Voy a cambiarme. Ah, ya. Estamos jugando muy mal, ¿ves, News? Pésimo, hermano. La verdad que está. No, yo no quería decirlo, pero sí. Está como dando vergüenza. O el Guatonga. No, Guatonga, dela. Pero la otra, pues mira, tiene que defender ahí. A ver, a ver. Ajá. A ver, a ver. Qué buena. Golazo. Golazo. 3-0. Bien, bien. No solo manager, tenía sus cositas. ¿Ves, Music? ¿Lo quieres sacar? ¿Lo quieres tirar a la banca? Ese, el de negro dijo, sáquelo, sácalo. Ese no me lo perdono. Oye, como que en una te acercaste a Vizcayo, como. Fue como que le fuiste a echar la niña. Fue como que pasaste así como. Productor contra ¿qué, productor? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? Oye, amistad. Proceso del fútbol, ¿no? Ah, ya, ya. Yo me estoy como que la pisaba las patas, no. Así como. ¿Qué estáis pidiendo? Bienla. No, güey. No, oye, ¿qué fue ese truco? Me dejaste loco. Como que levantaste la pelota y. Y se fue. ¿Me la qué? Se fue como para abajo. Levantó y se fue para abajo la pelota. No, pero grabamos un palo. Me pegué y no en el género. A ver. No. Falta. Sigue el marcador, ah, no, 3-0, por favor. Está llamando Rossinelli, weón. Estamos dando un break nomás. Rossinelli a la hora del Loli llamando. Le dije, ven a grabarme, por si entro. Pero a lo mejor está acá, pues, mano. Puede ser. Pero entra, yo te grabo. No, si yo quiero jugar al final, weón. Hoy día vengo a grabar, no, no quería jugar. ¿Dónde está ahí? En la cancha, pues, tú. La cancha 4, al final. ¡El Mauri! Donde hay más gente. Puede ser allá. Pero la cancha. Acá, como en toda la esquina. Buena, Phil Mauri. ¿Cómo está, mi hermano? Bien, ¿y tú? No lo saludo si no viene para mi equipo. Yo estoy de Polina Roja, aquí en la orilla. Ahí los vi. ¿Sí? Por ahí, por donde están las cosas, po. Por ahí, como. Por ahí. Bueno, Rossinelli. Ahí está. ¿Pero quién la agarra? ¡Uy! Vizcayo, qué bonita la dejó solo. Ah, a ver Jordan, qué buena, se pasó el arquero. ¿Pero por qué se cuenteó así Jordan 23? Para ahora lo retáis. Dale, Vizcayo, con todo. Busque bien, a ver. Se juntaron los buenos. Ay. Voy a los 21 y otra cosa así. Está, viene el cuarto. Viene el cuarto de Vizcayo. Uy, casi. Hasta la tomada. ¡Eso! ¡Ah, mierda! ¡Entró chipeteado ese! ¡Oh, como que se puso un turbo! Bueno, tomo un sorbito de agua y como avión. Le faltaba eso, parece.
¡Golazo! Y cae el primero de Jordan 23. Bueno. 5-0. Los 707 no lo pueden creer. Que Jordan 23 haya marcado el 4-0. Ni un gol. Puta, encima no ni grabé el gol, weón. Pero fue como que quedó al frente al arquero y le apuntó para el lado. Buen gol igual. ¡Hueso! 4-1. Bien. Parece que tú eres la falla en el equipo. No, saliste lleno y... Está mal organizado. ¡Sácala! A meter goles nomás, weón. No seas tramposo, weón. ¿Cómo estás jugando con uno más? ¿Y los lentes? No sé. ¿Y Rosinelli? No sé tampoco. No sé qué será de Rosinelli. Bueno, ¿a dónde está ahí, weón? Bueno, abrí. Ya, Antonio, cambio. A ver qué viene aquí. Jordan contra Gino. Uy. Oh, está muy flaquito Jordan, está muy flaquito. Casi. Ah, no. Okay, vos tomando agua. Oye, estamos con el... no para nada. ¿Cómo estamos? Bien. Oye. No sé si somos las porritas o los aguateros. Somos las porritas y ¿estás en equipo? No. Oye, el equipo allí no está sufriendo. ¿Pero quiénes están jugando que no? Ya está Jordan 23, ya. Vizcayu. Ya. Esos son como los más conocidos del equipo del Jordan. Está su manager, está su productor audiovisual. Sí, sí. Y el tío Marquito. Y de los 707 está el Lefly. Mira el tío Marquito. A ver. Mira. Oh. Pase para el lado. Sí. Está el Lefly, está el Gino allá. ¿Y tal el vez. A la banca. A la banca, no. Puta, mal. Tal vez. Ahí está. Pues. A la banca, weón. Lo sacaron. Le ponen puro color. Entra y lo sacan, Y eso, ahí el manager del Gino. Hay harta gente ahí de los equipos. ¿Hay árbitro igual? Nada. Se han dado unas patas, pero terribles. ¿En serio? Sí. ¿Y tú de qué estás ahí? Yo grabando. ¿Tú lo viste fuera? Traje mi equipo, pero no. Yo hubiese venido del día. Después de ese fin de semana debería haber venido a jugar para que iban las calorías. Sí, bueno, van a tener que andar en bicicleta. ¿O llegaste muy cansado? Sí, bueno. A ver, Vizcayo. A ver. ¡Opa! Me pone igual, ¿no? Me pone bueno. Tiene sus trencitas ahí como... No sé quién tiene trencita. Le da el poder. No, van como, van como 4-1. ¿No? Sí, bueno. ¿Ahí está jugando el arco? No, hay un arquero ahí, bueno. Pero está ahí cubriendo... ¿Y cómo van? Van perdiendo como 4-1. Están ahí tratando de... ¿Cuánto tiempo van? Messi ahí. Hizo un gol, Jordan. Una vez ya como 20 minutos. Sí, pensamos que tú ibas a estar jugando, pues. No, pues si yo... El que esté más penca para ese equipo va a entrar yo al último. Sí. Pero hablando de penca... ¿Ah? Hola. ¡Oye, ese pelo! ¿Cómo está Rosinelli? Sin jalarle el pelo. Todo bien. Tranquilízate, por favor. ¿Qué pasa? Jaime. ¿Te puedo decir Jaime? La gente sabe que llama Jaime. Sí, obvio, pues, Jaime Brox. Brox. Jaime Brox. Sí. Aquí estamos, vamos perdiendo. De la banca, pues. ¿Ah? ¿Y sí. El Gino? Ahí está el Gino. ¿Dónde está? El rojo. Estoy silente, no veo nada, pues. Oh, tal vez, igual entró por con lente. No, tenemos otra cama. Oye, no hay... Este entró y le va a pegarle al Vizcayo. Entre productores, así un maletero. ¿Te ha llegado algún pelotazo, no? No, nada. ¿Qué quería lesionar al Vizcayo? Oh, ahí va Jordan. ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay! ¿Es el tío Marquito? Tío Marquito, el manager del Jordan. Para los que no lo conocen. ¡Ay!
¿Y cuándo es nuestro partido? ¿Qué pasó? ¿Qué partido? ¿Quiénes son sus jugadores, Juan? Sí. Sí, no, este es un desubicado. Un desubicado. Sí, bo, vamos a armar con versus Diego González, putz. Ya, cuando queráis. Estamos armando el medio equipo. Ya masacré un canal. Mira, ya. Al arco tenemos al Dash. ¿Cuál masacraste? El Dash es mío, culiao. Escúchate el equipo, al arco tenemos al Dash. Al Dash es de nosotros. Ah, ¿dónde la viste? Delantera tenemos Meta Lingüística. Sale, ese es mío. Jairo Vera, Jairo Vera también va con nosotros. Ya. Pablo Chile también con nosotros. Ya. Te va puro pegar el patada, hijo. Mentira. No, ¿quién más? Jairo Vera. ¿Quién más estaba? Jordán Ignacio. Jordán Ignacio. Ya. Tu chango, no sé si jugará. Ya, sí juega. Quizás juega con las puras pelotas, quién sabe. Es súper bueno. Refuérzate con él. Ya, pues no, yo le doy cara. Le presto al Meta si quieren y al Dacho. Tengo nuevo refuerzo yo. El Meta dijo que únicamente iba por nuestro equipo porque había estado primero con nosotros. Ya, pero después eso. En cámara vamos a ver qué dice. Por esa, por darse vuelta así, sí, la camiseta. Po. Dar vuelta el pantalón. Sí, pues dobló el pantalón. No sabía eso. Meta Lingüística. Para el que se canse nomás, te dejar ahí en el suelo. ¿Cómo hace por Torre Señal y el sur? Puta, como el pico. Bueno, la gente que no nos sigue en Instagram quizás no cache, pero fuimos al sur, paseo con Rosinelli, unos amiguitos. Qué weón más bueno esto para tomar. Weón. Y que me da risa que mira cómo está tomando Gator. Se está recuperando quizás. Pero hidratarse. Cara de raja, weón. ¿Vamos? ¿Dónde andaban ustedes? Una energética. ¿Una grande, un carpool? Sí. ¿Con quién? Con el Chichi Paz. ¿Pablo Chile? Sí, Pablo Chile. Ah, ¿y por qué a usted le da entrevista y a mí no? No, si no. Dijo que podría más adelante contigo. Ah, más adelante, ¿cuándo? Sí. No sé. Digo que si iba a ablandar. Mira. Oh, una mierda. Ya caché, ¿por qué no jugué? Oye, no tenía la banca. No, dijo... Que podría ablandarse. No, que antes que generáis conflicto y weá. Y no se le dijo, no, ya cambió. No, cambió. Adelante. Y ustedes, weón. ¿Y por qué ustedes no les dijo eso? Y te colocó un emoji de risa. Sí. Me río toda la noche, hijo. Ah. No, solo que yo, solo que yo. Ya, ahí está. Bueno, creo que llegó mi momento. Va a ser un gol, ¿no? Voy para los rojos. ¿Estáis preparados? Los rivales son buenos, weón. ¡Hasta el suelo! Ahí es la primera gacha que está jugando los de rojo. ¿Qué opina ahí el Diego? ¿Juega o no juega? No, yo creo que sí, si le pone. Pero será como. Pero será como en el FIFA que decía que jugaba y no jugaba nada. No sé, hay que agacharlo en el FIFA, es más malo. Sí, es súper malo. Buena, tío. Ya, pues, Diego, qué bueno que te va adelante el toque. Mira, buena. Aquí está el queso. Ay, vamos, como Diego. Mira, se le metió. Mira. ¡Ah! ¡Ah, mira, Diego, güey! Ahí está el Gino. Pero anda a jugar, pues, Diego. ¿Quién tenía que traer el saco? Que no, hombre, gané. ¿Qué opina, ves? Está dando vuelta. Desde que entré, lo están dando vuelta. Está reñido el partido, pero yo creo que los rojos van a ganar. Sí. Los rojos ganan. ¿Cuánto van? Por tres perdiendo los rojos, pero. Mira, Diego. Puta, Diego. Se lesionó, parece, mira. Se le ve la. ¿Está cogiendo? Sí. Igual de pone, ¿no? Bueno, Gino, weón. La cadera, ¿sabes? ¡Diego! 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 ¡Hay que bajar, Sosa! ¡Mira, Dieguito! ¡Hay que bajar! ¿Defiende? Sí, le pone. ¡Igual, dale, Jordan! ¡Jordan! ¡Canta mejor!
¡Baja Sacra! ¡Qué brazo, Jordan! ¡Buena, Jordan! ¡Buena celebración! No, Anthony. Mira, mira ahí el paseíto de... del Diego. Diego está de Gary Medel ahora. ¡Eso, Diego! Mira, 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 Diego. Diego te ve, Diego. Ahí está, ahí está. ¡Gol! ¡Celebra acá! ¡Para Diego! ¡No pasé! Cambio, Diego. Te vemos cansado, ¿qué pasó? Sí, no regalaste. Diego, sale, entra, Flavio. ¡Hola, conchi, tu madre! ¿Todo mal? ¿Trajeron el saco, no? ¿Trajeron el saco? Mira ahí. ¡Los me amo, chuchi, tu madre! Estamos cansaditos, ¿no, Vizcayo? Igual juega ahí. A ver, a ver. Buscó el rebote, No espera a nadie, po. Ahí están esperando a alguien. ¿A quién esperan? Un saludo para mi mamá. Oye, ¿cuál es el que más... el que más se mueve, el que más juega, sí, el que más se mueve. El Cayu, porque el Cayu. Ah, el Antártico, hermano. Ah, ya. El Antártico, hermano. Mira, mira, mira. Mira. Casi, casi. Buena, buena. A él no le entra ningún gol. Tiene pinta buen arquero. Sí. Anda ahí con golosina. Sí, ando por ahí, no puedo mostrar con lo que ando, ando con el cocaví importante. ¿Podrías dar algo con el cocaví? ¿Vas a sacar papas fritas y estás jugando un partido de fútbol? No, ni cagando. No, yo no comería papas fritas jugando previamente un partido de fútbol. Esperemos. Extra queso. Extra queso. No, pues sí, los son especiales, son unos nachos especiales. Traídos directamente de México. ¿Trajeron el saco? Parece que lo golea, ¿no? ¿Cuál es el grito, mío? ¿Cuál es el grito? ¿Cuál es el grito? Puta, estáis cansado. ¿Me vas a dejar respirar un poquito? Estáis como sudado. No, hermano. Me gusta mi hermano. Me gusta mi hermano, papito. Me gusta mi hermano. ¿Ah, ya se están retirando los calabones? Yo no. Con gusto, hermano. Sí, con mi chancho. ¿Era de la cancha de al lado? ¿Qué pasó? Nos tuvimos que dejar el partido y venir para acá a conocer a los cabros. Hora de la H. ¿Quiénes somos los rompecachetes? Los jetes, los jetes. Acá, hermano, porque se ve la luz. Ese era el grito porque no quiso. Sí, no quiso descansar. Oye, aquí está el queso. Ya terminó el partido. Yo no quería bañarme. Buena, Diego. Hay público, ¿no? Hay fans. Ah, está esperando la pelota. Estuvo buena, estuvo buena, le salió buena. ¿Dónde está la pelota? Ahora que estamos en las tomas.
entró con todo el gol. ¿Qué pasó? Ahora estamos mal. Pero sí o no que disminuimos venta. Se trajeron el saco, ¿no? Oye, pero ¿qué equipo, qué equipo va ganando? Jordan, ¿le trajeron el saco, no? ¿Me escuchó? Grande, la oficiadora, la polera, ahí, grande el saludo. Me salí. Jordan, ¿le trajiste el saco a Diego, no? A pasar por el mazo. Bajamos por el mazo, ¡ya, Diego! ¿Para qué momento saca la pelota Tomás González? No, es que la mamá dijo. Oye, tenemos que elegir la figura del partido. Ah, ¿verdad, po? Vizcayo, voy por Vizcayo. O el tío. ¿Por qué va? ¿Por quién va Rosinelli? Ya que nosotros somos los comentaristas. ¿Por quién va? Vizcayo. Yo el tío Marquito le. El tío Marquito también. Sí. Yo voy a postular a. Está difícil. Está reñido. ¿El Jordan? Yo creo que mención para Jordan porque ha hecho un buen juego, no, un par que de siga, gambeta. Que siga cantando. Pero que siga cantando. Mira, Diego mención... González. Mira, Diego González. Mención para Diego González, pero Vizcayo se queda con la figura del partido. Sí, Vizcayo. Sí. Le damos la tarjeta del partido, ¿no? Sí, le damos la tarjeta. La damos. No salió, estuvo todo. Le dio el máximo. Ahí está. Casi. Entonces, para el Vizcayo, partido Marquito. Vizcayo es la figura del partido. Hay que decirlo, güey. Yo creo que Diego tiene que llegar a la tarjeta más. ¿Qué puede ganar? ¡Hola, compañeros! Nuestro auspiciador. ¡Ah! ¡Esa es la pelota que están esperando! ¡Ah! Diego, Vizcayo, la figura del partido. Jugador experto, Vizcayo. ¡Vizcayo! ¡Mira! ¡Oye! ¡Llamen al 007 y pregunten quién ganó! ¿Quién lo dejó así, tío? ¿Quién fue, Anthony? Manager. ¿Sabes que soy el manager más cotizado del género chileno? No. Pero cualquier gol. Este, oye, mira, da la goleadora, compañero. Da la goleadora. Oye, Diego. Oye, es que yo venía por aquí. Oye, elegimos el jugador del partido. Los Sandía, ¿cómo se llaman eso? Yo venía con esta, mira. ¿Quién la firmó? Jordan Vestiré. Buena. No, si yo me vas a otro equipo y jugué mal, ¿cachai? ¡Trampa! Entonces jugué mal. Y te fuiste mal. ¿Cachai, no? Yo siempre fui este. Oye, bacán los animadores. ¿Relataron bien? ¿Ah? ¿Relataron bien? ¿Grabaron mi gol? Oye, sí. ¿Cuántos goles? ¿Como tres? Dos. Oye, pero jugaste el partido Vizcayo, sin duda. Se llevó el jugador y sí. Sí, que las prestas le dan como aerodinámico. Oye, elegimos a Vizcayo como la figura del partido. ¿Qué se ganó? ¿Un agua? Vizcayo. Pensó que se ganó. Se una, ganó. Una Monster. Una Monster. Vizcayo. Sí. Bueno, sí. ¿Dónde está Jordan 23? Oye, Rey. ¿Caché este gorro? Bueno, maldito creo. Sí, vino ustedes, pero me pasaron para otro equipo. Dale, me perdí algunos goles. Igual tuve que hacer algunos para que pasara piola. ¿Caché? Se equivocó de equipo. Se equivocó de equipo el Diego. No, pero ya saben que aquí es patos feos. Pero aquí estamos. Para cagar. Oye, mi gente. Es imposible que los de los equipos estén saliendo y no fuman, no toman, no jalan, no hacen ni uno. Y uno que fuma más que la concha de su madre. Duramos todo el partido. Mira, Juan. Juan sigue volado. Mira, mira, jugó todo el partido. Yo no pregunté. Oye, ¿saliste el jugador del partido, Vizcayo? Ay, aquí queda dolorido como un mes, compañero, caminando como rojo. Bueno, manito. Pero bueno, mi gente. Cabrón, nos podemos tomar una fotito. Sí, un sí. Manito mío. Ya me vale, ya me vale. Vamos a ver a la gente mientras. Aquí, ya, vale, vale. Voy al tiro yo. Sí, mire. Porfa, mi bro. ¿Cuándo sale la movie? Puro domingo. Bueno, bueno. ¿Te saco una foto? Sí, no. Vale, cabrón. Cuídense. Ahí está el arquero estrella, mi hermano. ¡No! ¿Qué opinan del partido? Mano,
Estuvimos pegaditos. Estuvo parejito. ¿Cuánto? ¿Por uno? No. Tuvieron mejor definición. Tuvieron mejor definición, no más, nada más. Pero la verdad, no, pero el último. Sí, sí, parece. No, oye, ven, pues. Por del partido te eligió la gente, ¿qué me decís? Hagan deporte. Las trenzas son el truco, sí, porque te dan ahí. Ronaldinho. Bacán, bacán. ¿Qué vale, Fly? Decepcionado de mi equipo. Sí, yo. Y de mí. Hola, hola. ¿Ves? ¿Conclusiones o conclusiones, sigo rellenando? Conclusiones. Conclusiones, no. Ya, bueno, los patos feos no. Por el mazo. Por el mazo, la verdad, no. Se vieron bastante mal los muchachos. ¿Qué hay que hacer? Pues. Cuando uno pierde. Sí, pues, se gana, a veces se pierde, pero aquí estamos. Gracias a la Federación de Fútbol de Chile que se sabe, a Dios. No, esto fue un canje. ¿Está hecho un pirata, estamos? Sí. Pero no apoyando la piratería. No alcanzó para otro. Fulpioli, vaya a preguntar cuándo sale Fulpioli. 10 de marzo. Listo. ¿Qué Luis que no lo sabías? No lo dejo. Ya lo tengo. No, cualquier momento por YouTube. Ese no, ese está ese está malo. No, ese ya va. Nunca, nunca filtrando. Así que bueno, mi gente, terminó el partidito. Puta, un blogcito en verdad para que lo pasaran bien. Vieran un partidito piola. Partidito piola y. ¡Ah, mi gente! Otro día volveremos. ¿Qué pasa? ¡Estáis más rojos que la polera! Oye, los desafío aquí delante de todos mis suscriptores. Ahora yo con mi equipo, cuando quieran, vale. Nomás, donde quieran. Y con canillera, porque yo voy a venir a masacrar, ya. Está hecho el desafío, mi gente, pronto. Ya sabes. Ya sabes. Arquero. Grande. Omar, Calabarín. Chao, cabro, bacán, bacán. Para la otra me llaman a Missy. A este equipo, por favor. Oye, el Filmauri le ponía igual. No, caballo, sí. Estaban diciendo ahí, oye, este es muy caballo. Hay que jugar con todo. Mejor ni acercarse. Juego de hombre, ¿o no? Mejor ni acercarse. Juego de hombre. ¿Cómo está mi rey? ¿Todo bien? Bueno, buena. Duncan. Oye, primero dos goles al toque nomás. Para rematar. Ay, no, bonito, ya está ahí Duncan, una ficha ya. Segundo partido dándole. Dando clases. Pero todos terminan ahí en amistad. Todo en amistad. Seguimos. Oye, ahí estamos, goleador neto, para que sepa. Nato. Pero es que también. Es el tiempo, dicen. Bueno, mi loco, te vamos a entrevistar. ¿Qué saben? ¿Has jugado con pura ficha o no? Corramos sí, la película. Hoy día conocí otras fichitas más también. Bueno, oye, ¿qué? ¿Tercer tiempo dicen? Sí, bo. Yo no quiero tomar. Ah, ya muchos videos tomando, bo. Esa tu gente no te la creo, man. Sí. Mira, están tomando y se están quedando las cosas. Mira, cosas. Del McDonald's, sí, bro. Vamos, vamos. Acá las cositas y vamos al tercer tiempo. Hola. Hola. Abro. Algo serio. ¿Qué pasó? Oh, hermano, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que anoche nos quedamos hasta las 5 de la mañana en el estudio. ¿Ya? ¡Dicen! No te dijiste trabajando, qué estudio. No te voy a decir qué haciendo, no, pero. ¿Qué haciendo? Ya, como hasta las 5. Pero como hasta las 5. En el estudio. Y para que, sigamos jugando a futuro, los dejamos ganar porque si no, ni van a querer jugar. Ya. Y estamos guatones. Sí, sí, también, guay. Sí, mi rey. A los cabros, hoy vienen al partido. ¿Vieron el partido o no? Un poquito. Diego González. ¿Cuál es tu video favorito, Diego González, cabro? No sé, bro. No sabe, mira. No han visto ni uno, güey. El tocado con la Inesita. Calle Dieguito González. Famoso. Famoso. ¿Cuál es su video favorito, el Gabo y la Mara, calla? ¡Ah, mierda! ¡Todo se apagó! Son polémico esto, ¿no? Se apaga la pantalla, ¿no? Puta que soy guapo. ¿Le está ya para otra? Oye, pero el partido cambió desde mientras debo decir que iban perdiendo por goleada. Bueno, la Fly sacó fotito también. La gente cariñosa en todos lados. Desde Arica, Punta Arenas. ¡Ah! ¡Buena, buena! ¿Ven? Uy, me lo partió aquí, weón. Este sí es partido. Vamos al tercer tiempo, vamos a partir un ratito con los cabros. Buena, buena. Y vámonos. ¿Qué pasa de la H?
Todo bien. No, todo el partido de la tierra. Bien, pues del H. Tiene el futuro del H entero, bueno. Ahí venimos. Pero para el fútbol hay que... Falta. No, para el fútbol no. Falta un poco. A las 6 vino más. Ájale. Toma. Bueno, mi gente, llegamos al after. El after match. Este sí que son. Oye, déjenme salir en mi canal. Qué weá. Qué weá. Ahí te recuerdo un poco, ¿eh? Sí, barra. Tengo un kit de cargo. Sí, metió el coco, weón. Oye, música todo chancho aquí, ¿qué? Aquí el party. ¿Está aquí el party? ¿Aquí el party? Buena, rey. No ni va a perder el after party. ¿Cómo estás? Llevo la prensa, loco, llevo la pasando, prensa. Pasando pena, pasando las penas. Oye, ahí las calugas. No pasa nada, ¿qué es ahí? Del kilo. ¿Qué te escribiste ahí? Escándalo. ¿Quién es? Como... una persona importante, mi hermano. Puro nombre importante tengo en mi cuerpo. Yo mira, compañero. ¿Qué? ¿Cuenta la vida? ¿Le ha ido bien? Espérate, ¿dónde está? Aquí. Ah, oye. Espérate. Sí, no, es verdad. O sea, le falta un poco de caluguita a Jordan 23. Y... ¡Gino! ¿Qué pasa, mi rey? Full Pioli, el 10 de marzo. Full Pioli, 10 de marzo. ¿Cuándo va a subir esto? El domingo, no sé qué fecha es el domingo. Bueno, si es que lo sube el domingo, el que a veces se arrasa el compu. El 10 de marzo salimos con Full Pioli. Día artista en una sola canción. Si ya pasó el 10 de marzo, vayan a verlo. Y si no, sigan esperando. Bueno, lleno ella. ¿Y qué viene después? No sé, hermano, ahí vamos a estar improvisando, weón. Pero, cacha, que nosotros queríamos hacer el video así por parte y todo, porque no pensamos que nosotros íbamos a reunir a tantos artistas duros del género. Y se reunieron todos, hermano. Faltó mi backstage y andaba en el sur. Ahora, para otro. Ahora sí, compañero. Volvimos. Oye, mi rey rompiendo Antirrana. La calle, gracias. El último también me gustó, pero Antirrana todavía sigo loco. Todavía no lo quemo. Con una cuarentona dando un volteo por la zona y le están puros apiando. Oye, segunda vez Jordan 23 en el canal. Cada vez más pegado ya. Sí, gracias a Dios. Igual estáis pegados ahí, pero ahora ya. Estamos dando bajos grandes en la industria, compañero. Oye, viene Bandolero Remix. Bandolero Remix. ¿Quién viene ahí? Una sorpresita, una sorpresita. Puro internacional, les puedo decirle a mi gente. ¿Franco el Gorila ya lo vimos? Sí, Franco el Gorila está ahí. Ya tenemos a Marcianeque. Ya. Y vienen otras personas más que están a otros niveles también. Pero tírate un nombre. Uno. A ver, ¿cuál te voy a tirar hasta la mesa? Uno. No, dejémoslo a sorpresa. Ya le tira la mesa al Franco Gorila y que con esa que quede para que se guarde el factor sorpresa, pues, compañero. ¿Qué vamos a tomar hoy día? Bueno, ¿qué vamos a comer hoy día? Pero se me escapa. Todo de la caja, usted sabe que aquí puro ajadito, pues, compañero. Usted sabe que aquí se come ajadito y whiskyjito. Sí, ya. Usted ya lo tiene más que claro. Ya, pasé por acá, pues, ya. Sí, a pasarlo bien, mi gente. Ustedes saben, yo no quiero tomar, pero siempre se pasa algo en los videos. Oye, y... al de 5M vamos a prender la cámara de nuevo y va a estar todo curado Diego González. No es quien se lo lleve. Había un ratito y no, pregúntale a los Rojinelli, mira, no, mira. Bájale yo un entrevista a los Rojinelli, mira, ven, Diego, mira. Pregúntale a los cabros cómo se fueron el otro día. A los perritos, este bueno es este. Mira, a los perritos. Sí. Bueno, nos dejaron impresionados. En el carpool. Dijeron, no, van a tener una sorpresa. Los más mal portados del género. ¿Lo hicieron fumar? Sí. Los chimeteros, cabrón, los chimeteros. Y hoy día vamos a chimetear a González. Vamos a pegarle unos hueones después. Pero, ¿cómo la weá? No, para la tele. Puta la weá, pero. Detonamos el pantano en el carpool y ahora vamos a detonar el pantano con González. Así que, ¿qué va a pasar? Así son los patos feos. Debería ir a darle prueba al Diego. Sí, hoy día le toca al Diego. Bueno, los cabros. Le toca al Diego. Yo no sé más, mucha marihuana. Un copetito lo acepto. Al de van a estar fumando igual. Ya, mi gente. Nos vemos. Hoy ando por aquí, no quería tomar idea, pero. ¿Qué me tienen por aquí? La farandulera. Miren. Ahí para que lo sigan. ¿Cuál es el Insta, la farandulera? Aquí en casa, pues mira. Ahí me lo mandan. Ah, el mismo dice. Los vasitos todos dicen. La farandulera. Bacán. ¿Qué es? Son michelas con sal. Claro, sal. Tienen con sal de sabores, con... ¿cómo se llama? Maracuyá, mango. ¿Cómo sorprende, Vienen con aceitunas, de las picantes. Hay picante, hay limón, hay color. Sal con color. Bueno, ya vamos a probar, Directamente de Colombia, con la idea viene de allá. Se pueden hacer. Ajá. Oye, mira. ¿Qué estás pensando, Este uno va acá.
picante. La farandulera. Los número uno en Michelada, la nueva tendencia al género, para que sepan, mira. Se va a pegar, así bueno, que. Bueno. Para que vayan todos a seguirlo. Bacán, bacán. Ahí, para que sigan, mi gente. Hoy está bueno este party. Escucha, escucha, puro Jordan 23 aquí. ¿Qué pasa, cabros? Hay Michelada ahí. ¿Me estáis incentivando al alcohol? Sí. No, pero Vizcayo. Yo veo otras cosas aparte de Vizcayo. Siempre es el hombre del whisky. No, este ya todavía ni tomó y se le calentó el burbuero. ¿Este está feliz? Motivado el Rossinelli. No, yo ando suave hoy día. A ver qué tal. Es como de maracuyá. Sí, maracuyá más mango. Qué rico. Maracuyá con mango. Oye, para que no digan después que yo soy el que toma. ¿Qué tiene adentro? Mira, probándola. Es maracuyá y mango. ¿Al seco? Al seco, ¿no? Al seco. Al seco. Disfrútala, está buena. Está buena, está buena. Después me dicen, ¿qué soy alcohólico y mía? No conoce, parece. Yo me estoy no tomando. Pensé que lanzaron, esta es la verdad. Prejuguito. Está bueno. Démosle, démosle. Oye, a uno se le calentó los hijos. ¿Y eso? ¿Y eso? Oye, lleno. ¿Le quiero cortar algo? ¿Qué va? Dijeron que el paseo curso habéis quedado dormido en el baño. No. Hay dos rumores. Uno que me dieron a un weón. Sí, eso es cierto. Ese es un rumor. Yo sé que ustedes no fueron ni tampoco los mearon, pero hubo una mea. Pero tú te quedaste dormido en el baño, sí. Apoyado. No, hermano, mira. Es verdad, no es verdad. No, mira, yo voy a explicar. Yo iba adelante y iba sentado solo, iba aburrido y atrás iba el Carlito con los dominicanos y con el Sandrino y la mea cagada. ¿Ya? Entonces yo me fui para atrás, pero quise cerrar los ojitos un rato porque me sentía como familiarizado. Yo no puedo dormir sin gente, hermano. Dicen. Y cuando agarré sueño me tiré para adelante, pero no me quedé dormido en el baño. Pero no, ahí está ya así, pues pegado. Por eso, descansando. Ya. Ha ido bien el video. Pero de que me dieron a uno, lo mearon. Salud, cabrón, salud. Salud, salud. Hoy de las dos, ¿no? Es igual, es lo mismo. Sí, todo ahí lo está, mismo. Salud. Puro sanito, sí. Mata al Jordan. ¡Jordan! ¡Jordan! Ven, po. Ven, mi hizo. Vamos a ver. Oye. Un saludo a los dos capitanes ahí, po. Todo termina en amistad para que den un mensaje de unión en el fútbol. Ah, verdad que con el lepra y los cohetes. Compañero, salud por Fulpión. La amistad, claro, el fútbol, la música, la música. 707 es la misma weá. Es la misma sangre, la misma plata, somos todos hermanos. El lepra y tomando, compañero. Vamos a pegarle un saca, toque al baño. Esto no es de todo. Claro. Mira, abrió la pepa. Cuidado que es peligroso. ¿A dónde vamos, tío? ¿Lo podéis repetir? Dijo, bueno, esa guay me gusta ir donde el Jordan. ¿Verdad que venís para acá siempre? No, yo la vez que vine para acá. No me voy, es que nomás, sanito. Ya. Ahí en el estadio de ahí, saludo a la gente de ahí. No, pero mira, está pura buena onda. Son buena onda que la gente. Dale, Rossinelli. Hoy estoy para cagar, todo rojo. Bueno, cosas de fútbol. Oye, Jaime, este bus no para. No para nunca. No para ahí. ¿Qué, amigo? Ginger. Ginger con hielito. Estamos buenos. Mira, me hice el pelo. Mira. Oh, no le hacemos esas cosas. Vale, mira. Mira, pero chiquitito este sí, que se note, que se note. Mira, el pelo. Dale, mi rey. Va a venir. A ver cómo está. Que el tamaño no importa. Ponele, Diego. Está bueno, saludos. Oye, que le quedó fuerte. No, si yo no tan mal. Están manejando. No, si no. Bueno, este fue. Más bebida. La deja tomar un poquito. ¿A quién no está tomando? Porque está manejando. Yo no estoy tomando mi chelación. Ah, pero era. Pero ya este uno, güey, ¿qué? ¿Qué te está correteando? Uy, bueno. Oye, internet para los influencers, ¿gan? Este es también. Sí, compañero. Hola, ahí estamos instalados. Oye, mi gente, díganle no a la droga. Con esa nos dejaste el loco el otro día, pero ¿no? Eso es natural. Mi gente, esto no hace más. Esto no mata. Está bien. Mi pelo sí. Esto no mata, no atrasa. Mi pelo sí.
Mi pelo sí. No te tiene durmiendo. Paco cargador. Ni tenía rosado acá. ¿Agüita, Jaime? Sí. No me pedía. Y cuando uno maneja no hay que tomar. Obviamente. ¿Y la cerveza? ¿Y se te olvidó, sí? No, pero es que tenía juguito. Sí, es verdad. Jaime la pidió sin. Sin cerveza. Sin marina. Sin agua. La ¿no? ¿Sabes o no? Mira, ¿ah? Diego. Ah, bueno, un TikTok. Ah, vale. Oye, hace más paso que Miguel Antonio, güey. Baila mejor que Rosinelli. Pues la gente dice que soy tieso. ¿Qué opinas? ¿Quién, Rosinelli o tú? Sí. Yo sí, pues. ¿Ustedes? Ah, nosotros dos, yo sí. Todos falta. ¿Dónde los Power Peralta, pues? Vos también, no te puedo bailar tanto. Si tú puedes bailar desarmado, que es diferente. Yo bailo bien. Pero te moví. Tenía movido ustedes, bailé como Michael Jackson. Bélvico, ¿no? Sí, tengo lo mío. Tengo lo mío. ¿Están vivos? Sí, hermano mío. Oh. Acá estamos con la gente. ¿Qué está contando? Estamos contando que nos vamos a abrir para Argentina. Ah, ¿con quién? Ah, con el The Fly. ¿Y el The Fly? Con el The Fly. Con el Nayar. Yo no sé, el The Fly. Ah, oye, es para el colegio mañana. Va al colegio mañana. Tiene 12. ¿Y qué curso hay? Cuarto. Cuarto. Ah, bueno. Va al día. Oye, este es de la H, Joven Promesa. Joven Promesa de los carretes. Dale, de ya aquí entonces. Anda. Vacilando, lo tengo raptado. Oye, ¿qué vamos a hacer? Es un duro, pero es macabeo. Mi compañero no va nunca al estudio, weón. Cagó. No graba temas, no va al estudio, culiao. Mal, mal. Oye, pero no es el remix, po. A ver, tírate el remix. No es el remix. No, el remix, como el remix. Un adelanto exclusivo, bollino. Mami, andamos discretos, que quede en secreto. Que nadie sepa que yo te lo meto. Vale, weón. Que me lo dice cuando está tras mío, ¿no? Quiero bueno. Oye, ves, Music nos suelta la chela. Ves, Music, bueno, para la chela. Terrible. Chela, tela, tela. ¿Ah? Sorry, ¿no? ¿Sí? Permiso. Gil Mauri, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien. Buen partido se pegó. Sí, estuvo bueno. Bueno. Ahí con la bolerita, ahí auspiciando siempre. Marketing. Ay, el duro de los videos. Gil Mauri. Sí, no, pero esta es la original. Oye, la asadito. A ver, la asadito. Oh, qué rico, mi gente. Tío Marco ahí. Segunda vez que se saca asadito. Y aquí, todos bienvenidos aquí en mi casita. ¡Ponele, Ronaldinho! Oye, Rey, quiero hacer una sección especial. No voy a decir cómo va a ser porque después puedes copiar el formato. ¿Ya? Pero yo quiero que tú estés primero en ese nuevo formato en mi canal, mi Rey. Esperen el nuevo formato, cabrón. Prepara el tutorial, vas a tener que decir ya, el tutorial, claro. De las pistas. Te van a copiar, aguántela. Después, sí. Pronto hoy vamos a hacer un especial solamente Vizcayu, una entrevista, pero hay que traer tu compu ahí y mostrar cómo es la cosa, ¿ya? Para que la gente, para que los que quieran... ¿Me lo puedes pixelar, sí? ¿El computador? ¿La pantalla? No, voy a tener que mostrar la fórmula. Pero un poquito. Es que si te muestro la fórmula... ¿Hay una fórmula secreta? No, tenés que demostrar cómo hacerlo, pero no la fórmula. La fórmula no. La fórmula no. ¿Ya? A ver, de pronto algo con Vizcayu. Le Punta Arenas para el mundo acá en Vizcayu. Oye, estoy todo rojo, weón. ¿Qué para la verdad? ¿Ya está cansado del partido? Sí. Oye, no me pudiste quitar la pelota, Vizcayu. Admite que. No juega ni una guapa. Admite que cuando el partido cambió, iban goleando después. Casi lo empatamos. ¿Para qué? Nunca, ¿qué para mi rey? Bueno, no lo traía. ¿Cómo? Es trampa eso, ¿no? Sí. No, duro, Duncan. Oye, ¿qué van a poner aquí? Antirrana. Oye. Espere, a mí me va a preguntar si se puede filtrar esto. Oye, Juan. Gino. Hola, grave.
Oye. ¿Me puede mostrar esto o no? Un poquito. Vamos a ponerle corte. Cuando llego. Veo Jairo ver igual, ¿no? Estampamos, viva todos mis papas en el tarro, con este pantano, estos gusanos, hay que envío y nunca que han metido mano, chipetajo y por los anos. Ahora, ando con Antonio, saltando bandera, roten de malditos en el pantano, la lópeza, peño, secta, me jale la bolera con el bizcano, robamos la película entera. ¡Y era! Le cortaste una parte. Música como tu pachapur, guaya, dile a tu guayo que te quedó gustando la vida, los fallos, dash. Me curé, pero de ya me la he robado. Oye, Jordan, ya te curó mi callo, ¿qué pasó? Me curé, pero de los sanos. No, está bien, se lo merece, un duro culeado. Oye, pero si le volamos al hoyo el video, ¿no? Oye, yo era con ustedes. Yo era para él. ¿Cuál es el grupo más enfermo que hay entre estos géneros? ¿Grupo? Grupo, banda, piño. Yo quiero que lo digáis frente a la cámara. Frente a la cámara, quiero que lo digáis. No lo presionéis. Que salga del corazón. Pero grupo, cantante. Cójate el culo. Grupo, piño, toda la guapa. ¿Qué cosa? Estoy preguntándole cuál es. ¿Qué? ¿Cuál es el piño más enfermo que han entrevistado? ¿Cuál es? Los patos feos. Ya. No tenaste más bola los otros, cabrón. Son amigos todos los bandos, son amiguitos. Todo pura amigo. Paz, pura peace, familia. peace. ¿Sí o no? Pura buena tela. ¿Sí o no? ¿Usted qué sabe? De Punta Arenas. Los de Punta Arenas son pura paz. Oye, yo sé que los 007 quieren Moreón. Con mi loco fiesta funky. Cuando ven el parillo es hora de bajar la panty del ET. Al que se pase le damos fuerte. Ven con tus amigas que ando con todo el converte. Yo soy Frey Tay y le duele. Que me voy a hacerme mi yo en breve. El corte que le doy no es nada para la TP. Yo lo que canto es paje. Con los giles mala clase. Duro buleado, Jordan. Jordan 23. Mira, yo lo puse a comer rancho. Le puse el poncho y le quedó ancho. Si quieren inyectar neuronas, le llego a la caja y le prendo el cacho. De chivo, en la calle anda tipo. Todo lo que escribo lo vivo. Si se matriculan, los dejo tomando juero en la UTI en cuidado intensivo. Ando con una cuarentona. Es verdad, esa es pregunta buena de entrevista. Bueno, a ti no te la he preguntado. ¿Usted vive lo que canta? Mira, sin cesar, pero responderte para los que callen. En este momento estamos haciendo música. Ya, yo estoy viviendo la vida de artista, ¿cachai o no? Pero antes el cantante, todas las guas que yo les canto las viví, con base. Ahora me gusta eso, que después la música se retire de todo lo malo. Bueno, ahora estamos en lo bueno, ¿cachai o no, hermanito? Aprendan. No le vamos a mentirle a la gente, ahora ya no. Aprendan la gente que viene. No estamos haciendo agilada, no andamos robando, no andamos haciendo ni una guas, estamos en música. Pero antes de la música hay cualquier baje. Oye, yo la pasé, yo con este bajé la mega y la seca. Con base. Lo afirmamos la pera de pelo choclo. Ese buen consejo para los nuevos. Sí, lo conozco los 10 años, tienes que poder estudiar, Juan. Bueno, hoy te tienes que ir al colegio, ponle. ¡No se droguen! ¿Quién es el que va al colegio? Ese. Hoy me toca.
Mañana, ¿qué hora entras al colegio, weón? Weón. Anda armar la mochila, weón. Anda armar la mochila. Ni cagando, hermano. Saludos a los compañeros, saludos a los compañeros. A la profe, a los profes. ¿A qué colegio, Alberto Wilmer. Oye, primero, todos los de ese colegio, este weón llegó a curar el primer día para que sepa. Aquí estamos, mañana clase. Que no se tiró en el boom. Siempre está casado, bien. Yo soy el manager más cotizado del género chileno. Ayer. El partido me dejó mal. Oh, bueno. Está más caliente. Bueno, mi gente, se empieza a ir la gente. Cacha, la gente se empieza a despedir, sobrino. Chao, ves. Besito a toda la familia de Diego González TV, lo más lindo. Vaya, cuídense. El Mauri también. Cuídense, mi rey. Chao. La Gino Mella también. Se van. No, es que esto era como el tercer tiempo, tampoco, no. Era un tercer tiempo, no era para carrete tampoco. No, ya algo bueno, tranqui. Yo creo que vos te quedas. Tranqui, bueno. Este se queda toda la noche acá. Va a quedar de dormir de cabo. Se va a bañar ahí, una pool party va a armar ahí. Te creo. Bacán. Al pie de Gino Mella. ¿Qué pasa, viejito? Chao, Lito. No, ¿cómo se le ocurre? Hoy se retiro, cabrón. Gino Mella. No, todavía no, yo no me voy. No, yo no me voy todavía. Y ese mañana tiene clase. Ándate al colegio, por una hora más. Yo supongo que mañana tiene clase. Ya, bacán. Gino Mella. Ay, hermano. Cuídese, mi rey. Chao, mi rey. Hermano, que me lo conseguí.
gente de YouTube avise cuando llegue. Hoy estamos cerrando y tenemos al productor más ficha ya que se va a despedir. Buena. Vizcayú, pu. ¿Quién inventó esa weá? Vizcayú, pu. El Jordan. Ah, el Jordan fue. Pu. Bueno, va a cambiar ahí. Oye. Cabros, vacilen la música. Ahora los cabros también se. Y gocen. Gocenla, weá. Si vamos, por qué, cariño. Bacán. Chao, cabros, nos vemos. Chao, hasta la tía también siempre la farandulera. Ahí toda la familia, La farandulera, papi. Bacán. Hoy están buenos, eso me dejaron medio guau. Sí, pero. Pero será, pues. Chao, tía, que esté bien. Cuídese mucho. Cuídate. Oye, que llegue bien a tu casa. Ya, sí, siempre, siempre recibes bien esta casa, pero siempre termino veo por ahí. Chao, Jordan. Ah, no, oye, las 2 de la mañana y el viejo ya está apretando. Ya está apretando. Me tengo que ir, weón. Que pa' mi rey. Oye, mi gente, esta parte especial. Pa' todos los flights de corazón, libertad, pa' todos los bandidos que están haciendo meses. Ustedes saben que nosotros somos de la calle, nosotros no somos nada para la tele. Mira. Ahora, pronta libertad pa' todos los bandidos, chitumare. Dale tu corte. Mira. Es el corte, culiao. Es la realidad que vivimos aquí en Chile, para que sepan. Mira, les voy a cantar una parte. Detonamos el pantano. Tengo compañeros que andan peleando a cuchillas o puro corte espartano. Y detonamos el pantano. Free pa' mi taita, chichi tu madre, puro maldito culiao. Jordan, bacán venir. Buen recibimiento siempre, mi rey. Pues sabe, buen partido también. Y nos vemos pronto. Oye, y un consejo para toda la gente. No anden metiendo guapa, todos los cabros chicos que me siguen, no se huelen. No anden metiendo mano, no anden robando. Hagan música para que no terminen ni en la cana, ni muerto, ni en una guapa. Ustedes saben, yo siempre les voy a dar el mejor consejo para toda la juventud. Bendiciones para todos. Buena, buena, bacán. Ahí está Jordan 23. Los cabros. Estamos. El tío se fue a recibir bien el tío. Sí. Oiga, tío, pero suelta la chela. Suelta la chela. Súper buen anfitrión. No, muy buen anfitrión. Para nosotros el tío, si le tenemos cariño ya. Marquito. Sí. Es nuestro tío. Pero con cariño. Tío Marquito, tío Marquito. Pues yo le he dicho tío toda la noche. Ya, Marquito, el Marquito. Muy buen anfitrión. Sí, ya. Bueno, vamos a tener ya. No, ¿cómo se ya estamos listos ya? Yo hoy día no quería tomar. Pero este canal es orgánico, pasa, las cosas pasan. Las cosas suceden. ¿Tú tienes que ser algo, hijo del Jordan? ¡Jordan! No, está en mago, loco, weón. Mira, el Diego está despidiendo el canal. Tú tienes que ser marihuana, po. Tal cual como fue no. A nosotros. Oye, oye. Mira. Tal cual como pasó con nosotros. Mira. Aquí los cabros ya pagaron la prueba. La pasamos. Pato feo. Ahora le toca a mi compañero Diego. Pónele, mira. Dejo que esto es pitito. La otra vez los cabros jugaban el medio blon. Mira. Mira, detonamos el pantano, mira. Se chipeteó el Diego González. Mira. Por mi compa. Pato feo, ¿no? Para que no digan que ando aflojando. Para que no digan que el Diego anda con la pera. Ahí está. La pura cola, sí. Ahora, mira el compa van a matar. No, pero en mi canal estoy correctivo. No, pero yo en el canal solo no nos correctivo. Bueno, estamos en el mío. Así que canta. Ahí canta, ahí canta. Digo, padre, la rodilla volvó. Y de una guayí, como dice, después te alcanzó hasta deslizarse. ¿A yo? A los perritos que me estoy hablando de yo. Córtala, me fui como perrito. Pero bueno, hoy ahí en el autito cerramos, hacemos el cierre. Sí, vos. Los cabros me tiran para allá. Bueno, mi gente. Uy, ¿qué hora es, Rosinelli? A ver, ¿qué hora es? 2:30. Ya vamos a ir un ¿qué ratito. Fue esa, todo, amigo, Rosy. ¿Qué fue esa todo, Rosinelli? No sé qué pasó, pero estuvo buena la noche. Despídete, Rosinelli. Estuvo bueno el tercer tiempo. Sí, está feliz cuando sale un carretito. No, lo anda buscando por todos lados. Saludos. Oye, Jaime apareció Jaime. Ah, pero si aparecí en tu último 4 videos, weón. Ya, pero falta verlo curado, Jaime, un día. Sí, porque es que me hacen manejar todos los días, weón. Esto es verdad. No, pero maneja bien, al menos. Gracias, Jaime, por dejarnos en nuestro
nuestra casa, siempre salen. Es que no sabéis nada, que no te van a dejar en tu casa. Ni en la tuya tampoco. No. Ay, sí, pero pasa a dejarnos en la casa de nosotros. De nosotros, mira. ¿Qué? ¿Yo no vivo con vos? No, pero este bomba va a tomar Uber ahí en mi casa. Sí, ahí agarra bien. El día, ¿sí o no que nos costó el otro día tomar mucho la casa de Jaime? Sí, 3 horas. Sí, 3 horas. Bueno, vamos para la casa del Peñi, po. Se la buena noche, tío, buenas noches para cerrar el video. Oye, buenas nos vemos noche. Gente, gracias por la buena onda de siempre. Vean nuestro carpool también, vean eso. Todos los videos. Buenas noches los pastores. Bandandirón dirondar. Maneje derechito nomás. Bueno, mi gente, ustedes saben, pues. Blogcito, la idea del blog es grabar lo que salga, salió el tercer tiempo, nos vinimos, salió cuarto, hasta quinto. Bailamos y todas las bolas, pero bueno, todo por ustedes, mi gente, así que ojalá les haya gustado. Pronto viene el partido. Todo este sacrificio por ustedes. No, lo tuve que tomar por ustedes, para que vean. Pronto viene, bueno, ya los desafíos, voy a tener que traer mi equipo para acá, ojalá esté bueno. Así que eso, mi gente, cuídense mucho. Y nada, suscríbanse, sí, oye, se suscriben poco los videos, 400, 500 mil visitas y con suerte 200. Falta que la gente se suscriba, que comente y todo. Sí, no, suscríbanse, con eso me conformo, mi gente. Pero igual lo amo, si no lo hacen, lo amo igual, así que tranquilos. Oye, los dos claves tienen que llegar al millón este año. Al sí, millón, sí, queremos la otra placa, por la favor. La doradita. Es más grande, ¿eh? Con calma vamos a llegar igual, así que eso, mi gente, buenas noches, quizás lo están viendo de día. Pero buenas noches, buenos días, gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.